Bendiciones para todos. En este programa vamos a conocer nuestra fe católica desde la apologética, utilizando lo que es la Biblia y el catecismo. ¿Con qué objetivo? Bueno, primero para eso tenemos que saber qué es la apologética. Pero antes que nada te voy a pedir que nos regales un like para poder seguir con nuestra labor. Y si no te has suscrito, pues te invito a que te suscribas y recibas todas las notificaciones. La apologética viene del griego apología, ¿sí?, que significa defensa. En el caso del campo de la fe, la apologética es la parte de la teología, específicamente la teología sistemática, que trata de explicar, defender y justificar la doctrina y la práctica del catolicismo. Se ocupa de elaborar y presentar las explicaciones oportunas a las objeciones o el rechazo por parte de personas hacia la religión. La razonabilidad de la fe católica, el cristianismo o la religión revelada en general, o incluso a la negación de que la persona necesite la religión. San Pedro nos escribía en su primera carta, en la Carta Universal de Pedro, en el capítulo 3, verso 15, lo siguiente: glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre a dar explicación a todo aquel que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia, para que cuando os calumnien, queden en ridículo los que atentan contra vuestra buena conducta en Cristo. También el apóstol Judas, no Judas Iscariote, sino Judas Tadeo, en su única carta, que tiene un solo capítulo, en el verso 3 en adelante, nos enseña lo siguiente sobre la apologética. Queridísimos, como tengo gran interés en escribiros sobre nuestra común salvación, me siento obligado a dirigiros esta carta para exhortaros a combatir por la fe que ha sido entregada a los santos de una vez por todas. Porque se han infiltrado ciertos hombres ya desde hace tiempo señalados en la Escritura para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño y Señor nuestro Jesucristo. Quiero recordaros, aunque ya sepáis todo esto de una vez por todas, que el Señor, después de haber salvado al pueblo en la tierra de Egipto, hizo perecer a continuación a los que no creyeron. Teniendo en cuenta estas dos citas, es nuestro deber, y Dios nos llama a ello, a estar preparados para defender las creencias y prácticas del catolicismo cuando seamos interrogados o retados. Muchos de los comentarios muestran cómo las creencias y prácticas católicas tienen origen en la Sagrada Escritura, o bien, están en consonancia con la palabra de Dios revelada. Mediante el estudio de los comentarios que vamos a hacer en estos programas, puedes aprender más acerca de cómo la fe católica se apoya en la Escritura y de cómo fue instituida por el mismo Dios. Muchas personas ponen objeciones a la fe católica porque no comprenden o simplemente porque no les gusta lo que exigiría acoger esta fe. Es imposible vivir en el mundo moderno y evitar estas objeciones. Es importante que entiendas las creencias católicas y su razonabilidad, y que seas capaz de explicar dichas creencias a los demás. Estas explicaciones apologéticas ofrecen breves respuestas razonables a las objeciones más comunes en la fe. Cada una de ellas está basada en la Sagrada Escritura y aporta referencias de donde puedes encontrar información adicional en nuestro catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica. Cuando hables con otros acerca de la fe, es fundamental que antes de hablar con ellos, reces por ellos, antes y después. A menudo la oración logra lo que todos los argumentos más razonables del mundo no consiguen. Tus oraciones y sacrificios pueden ayudar a la gracia a hacer su trabajo, de modo que el oponente pueda avanzar en el camino del conocimiento hacia la conversión del corazón y de la mente. Espero sinceramente que estos breves programas de doctrina a la luz de la apologética
sea del gusto, del agrado y de edificación para todos ustedes. Que el Señor les bendiga, María Totus Tus, y que viva Cristo Rey. Hasta la vista, babies.